constitución es la norma suprema porque está encima de todas las otras normas y regula además las actuaciones de poderes, instituciones, organismos del Estado de Nicaragua, del gobierno de Nicaragua. El capítulo 2 de este título de supremacía habla del control constitucional. Es decir, que para que esto realmente se garantice, debe haber mecanismos judiciales de control constitucional. Y para ello se establece aquí con claridad el recurso por inconstitucionalidad contra toda ley, decreto o reglamento que se oponga a los prescritos de la Constitución Política, el cual puede ser interpuesto por cualquier ciudadano. Se establece el recurso de amparo contra toda disposición, acto, resolución, omisión, en general, en contra toda acción y omisión de cualquier funcionario, autoridad o agente de los mismos que viole o trate de violar los derechos y garantías consagrados en esta Constitución Política y que hemos visto a lo largo de este estudio de nuestra Constitución. Entonces, recurso de inconstitucionalidad es para ver normas versus Constitución. El amparo es para ver la garantía de los derechos fundamentales ante la actuación de funcionarios, agentes o autoridad de los mismos que viole o pretenda violar por acción u omisión estos derechos. El recurso de exhibición personal es para garantizar la libertad, integridad física y seguridad de las personas. Es decir, que nadie puede ser detenido de forma ilegal o retenido en prisión fuera del periodo que la ley determine. Para eso existe este recurso de exhibición personal. Así como cuando se tenga conocimiento de que algún detenido esté sufriendo alguna condición que ponga en peligro su integridad física y su seguridad. También se establecen para el mismo control constitucional, es decir, de la garantía de esta supremacía constitucional, el recurso de habeas data, que garantiza la integridad de nuestros datos personales que estén en poder de autoridad estatal o de empresas privadas o instituciones privadas autorizadas a tener estos datos personales para que no vayan a hacer mal uso de los mismos. Y ella establece que toda persona puede exigir qué datos tienen, por qué los tienen, con qué fin los tienen, en qué circunstancias y para garantizar que no exista una publicación y una publicidad indebida de estos datos. Y el otro es el conflicto entre poderes del Estado, es decir, la Constitución decimos que determina en su supremacía las facultades que debe tener cada órgano de Estado. Entonces, si hay la actuación de un órgano interfiriendo a lo que dice que debe ser la actuación de otro, se establece este mecanismo en la Corte Suprema de Justicia para determinar qué órgano nacional tiene la facultad de actuación que se le está
inculcando o apropiando otro órgano de Estado. Entonces, ese es un análisis que debe hacer a nivel judicial de actuación, resolución, leyes, decretos, reglamentos, disposición de un órgano que invada el ámbito de competencias privativas constitucionales de otro. Y será la Corte Suprema la que determinará esa actuación, si es de un órgano o es de otro, nacional. También el control constitucional como mecanismo incidental de control en caso concreto. Es decir, cuando hay una actuación de una autoridad judicial juzgando un caso determinado en jurisprudencia, ya sea penal, civil, familiar, mercantil, etc. Y se considera una de las partes del juicio que la norma jurídica fundamental aplicarse es inconstitucional. Él, a través de un mecanismo incidental, solicita a la autoridad judicial que antes de entrar en el fondo del caso concreto que va a juzgar, analice la constitucionalidad de la norma. Porque si la norma considera que es inconstitucional, por tanto, no es aplicable, no hay norma que determine que esa actuación sea ilegal, por tanto, no puede haber juicio. Ese es el control de constitucionalidad en caso concreto, que también lo determina nuestra constitución política. Y el control de constitucionalidad en las actuaciones de los órganos centrales y los órganos regionales autónomos, o los órganos centrales y los municipios, que tiene que ver si uno de los organismos, ya sea el nacional, invade facultades municipales, o el municipal se atribuyó facultades que son del nacional, o los gobiernos regionales autónomos invaden facultades del nacional, o al revés, el nacional no respetó las facultades del gobierno regional autónomo. Un caso que se me viene a la mente ahorita es una concesión de recursos naturales que haga un determinado órgano nacional a alguien que se le otorga la explotación de ese recurso natural sin previa autorización y consulta, previa aprobación del gobierno regional autónomo correspondiente. Esa es una invasión de facultades y puede el gobierno regional inmediatamente recurrir contra el órgano nacional que no consideró sus facultades. Todo esto está determinado en una de las leyes constitucionales que hablamos, que es la Ley de Justicia Constitucional, donde se establecen los recursos, los mecanismos, las formas de actuar, los que están facultados a actuar, quién debe determinar o resolver estos conflictos de constitucionalidad para establecer un verdadero control constitucional, es decir, para establecer esa verdadera supremacía de nuestra constitución política ante otras normas y ante actuaciones de órganos, instituciones o funcionarios del Estado.